Seguramente has escuchado que el compás de la soleá se mide de esta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Pero ¿realmente te has preguntado si esto siempre es así o si hay momentos donde este patrón rítmico no lo marcamos como pensamos? En el episodio 43 del podcast Sonidos Olvidados del Flamenco nos sumergiremos en los misterios del compás de la soleá y veremos cómo se han marcado sus acentos desde el siglo XIX hasta nuestros días tanto en la guitarra como en el baile. Seguro que te vas a sorprender. Sonidos escuchados. Sonidos disfrutados. Sonidos bailados. Sonidos relegados hoy al olvido. Pero es posible hacer algo por ellos. Hagamos memoria. Hagamos memoria. Soy José Miguel Hernández Jaramillo y os invito a enrolaros en este viaje por los sonidos, historias, espacios y personajes que formaron parte del flamenco del siglo XIX. Hola, ¿cómo estás? Espero que listo para disfrutar de un rato agradable en este nuevo episodio en el que voy a hablar sobre algunos detalles del compás musical de la soleá. Si has leído textos sobre flamenco o visto tutoriales y vídeos en internet, seguramente habrás escuchado que la soleá tiene un compás de 12 tiempos con acentos en los tiempos 3, 6, 8, 10 y 12. Probablemente te expliquen que se mide así: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, siendo este 1, 2 final el equivalente al 11, 12. Sin embargo, cuando he enseñado guitarra fuera de España a personas que no han crecido en un ambiente flamenco, esta forma de medir la soleá les genera mucha confusión. Por eso me decidí a hacer este episodio para analizar si esta manera de contar el compás de la soleá es realmente la correcta o si necesita algunas matizaciones. Fijaros que incluso mi propio maestro de guitarra, Manuel Castaño, conocido en mi pueblo Castiblanco de los Arroyos de Sevilla como el Maestro Castaño, no solía marcar el compás de esta manera. Él contaba los 12 tiempos completos tocando dedo a dedo de la mano izquierda con el índice de la mano derecha. Así sabía si la falseta de la soleá o cualquier otro toque estaba bien marcada en compás. Entonces, ¿de dónde viene esta forma de contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2? Para entenderlo, te propongo que nos remontemos a los primeros tiempos en los que este arte empezó a ser conocido como flamenco. Vamos a explorar esos sonidos olvidados de la soleá para ver qué compás se utilizaba. Es cierto que no tenemos grabaciones de esa época, pero como he comentado en otros episodios, podemos aproximarnos bastante a la música flamenca de ese periodo gracias a las partituras que nos han llegado. En esas primeras partituras flamencas, la soleá se escribía generalmente en compás de 3x8, un compás ternario. Pero esto no significa que la soleá sea un palo ternario, ya que trasladar en músicas populares complejas al pentagrama tiene sus limitaciones. Los acentos, por ejemplo, no siempre coinciden con el primer tiempo de cada compás escrito. Esta es una de las dificultades de intentar encajar el compás de la soleá, la seguirilla o la bulería, por ejemplo, en compases tradicionales como el 3x8 o el 6x8. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Quizás necesitemos un nuevo sistema de notación que refleje mejor los acentos flamencos. Pero mientras tanto, es importante que seamos conscientes de las limitaciones que tiene esta notación, digamos, académica en pentagrama. En las primeras partituras de soleá, aunque aparezcan en compás ternario, ya se empezaban a marcar acentos en tiempos que no eran los primeros. Pero normalmente todas estas falsetas o variaciones del siglo XIX iban en compás ternario con el tiempo fuerte en el primer tiempo de cada compás. Vamos a escuchar algunas de estas primeras falsetas, en concreto algunas de Óscar de la China y de Isidoro Hernández. En partituras de guitarra flamenca del siglo XIX, las falsetas tienen una métrica similar. Voy a tocar una de ellas que, por cierto, aún la seguimos tocando los guitarristas 130 años después. Fijaros que aunque cuesta un poco, los acentos están en el primer tiempo de cada tres. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Pero no solo esas falsetas del siglo XIX, sino que las actuales, la mayoría, también están en compás ternario puro. O sea, subdivisiones de tres tiempos donde el primer tiempo es la parte más fuerte o acentuada. Voy a tocar algunas de ellas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O esta otra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por tanto, ¿dónde está aquí el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2? Pues la respuesta está clara, no está. Y esta es la principal causa de confusión de los guitarristas que se inician en el aprendizaje del toque por soleá, pues tratan de forzar los acentos de la falseta para que les caigan los tiempos 3, 6, 8, 10 y 12, y obviamente no les suena, porque los acentos de la falseta están en los tiempos 1, 4, 7, 9 y 11. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se nos ha dicho que el compás de la soleá es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2? La respuesta es sencilla, porque ese es el compás que comúnmente se utiliza para el baile de la soleá, pero como hemos visto, no es el único posible. De hecho, cuando combinamos esos dos patrones, es decir, cuando el baile o las palmas suenan mientras el guitarrista toca una falseta por soleá, lo que percibimos es lo que en música llamamos una polirritmia. O sea, varios ritmos diferentes superpuestos que suenan en armonía. El flamenco está lleno de estos recursos rítmicos, donde diferentes patrones se entrelazan creando un efecto que va más allá de un compás binario o ternario puro. Esto es lo que le da ese sabor tan especial y diría yo adictivo al flamenco. Y esto no es exclusivo del flamenco, sino que muchas culturas musicales en el mundo utilizan estas superposiciones rítmicas. Ahora bien, si te pregunta, ¿el guitarrista flamenco toca alguna vez el patrón de acentos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2? Pues la respuesta es sí, también lo hacemos. Pues fíjate, los toques flamencos suelen tener dos partes principales, una son las falsetas, de las que ya hemos hablado, y la otra es lo que se denomina compás básico, otras personas lo llaman puente o rueda. Básicamente es tocar acordes con algún adorno o remate melódico. Entre falseta y falseta, o cuando queremos que el cantador comience a cantar, tocamos varios de estos compases básicos hasta que arranca el cante. Para que lo entiendan mejor, ahora voy a tocar ese compás básico de la soleá. Como veis, esto no son falsetas en sí, sino que es lo que llamamos el compás básico. Pues este compás básico normalmente sí lo acentuamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Algunas de las partes fuertes las hacemos cuando cambiamos de acorde. Fijaros, la base de este compás básico son dos acordes, el mi, que es este acorde, y el fa, que es este. Pues en el tiempo tercero es cuando cambiamos al fa y en el tiempo décimo cuando volvemos al mi, con este característico remate del ciclo de 12. 10, 11, 12. Si te fijas, también hacemos unos golpes con los dedos índice, medio y anular de la mano derecha en la tapa de la guitarra, de esta forma. Pues estos golpes no son al azar, los damos siempre en las mismas posiciones, en concreto dos veces en cada ciclo de 12, en los tiempos 6 y 12. Así que si combinamos los tiempos en los que cambiamos de acorde, el 3 y el 10, con los tiempos en los que damos esos golpes a la madera, el 6 y el 12, obtenemos un patrón de acentos casi idéntico al del baile, con acentos en los tiempos 3, 6, 10 y 12, solo nos faltaría el acento en el 8. Además, si observas, de los 12 tiempos, como he comentado, 5 de ellos se tocan sobre el acorde principal de mi y 7 sobre el fa. Fijaros que ese acorde de fa es el que crea, digamos, una tensión, no es el acorde principal, y es el que se escucha mayoritariamente, 7 de los 12 tiempos. Esta subdivisión de tiempos en 5 y 7 es muy característica de otros patrones de 12 tiempos que encontramos en varias tradiciones musicales, por ejemplo, en músicas del África subsahariana. ¿Casualidad? Bueno, vamos a dejarlo por el momento aquí. En definitiva, dependiendo de lo que los guitarristas flamencos estemos tocando, una falseta o el compás básico o rasgueando para acompañar al baile, los guitarristas usamos diferentes patrones rítmicos en la soleá, adaptándonos a las necesidades de cada momento. Pues para concluir, quiero que te quedes con que el compás de la soleá que siempre has escuchado es, por supuesto, de la soleá, pero no es el único que se hace. Y esto me lleva a la reflexión de hoy. En la investigación, ya sea sobre el flamenco o cualquier otro tema, es fundamental evitar afirmaciones categóricas, especialmente cuando no son completamente precisas. Quienes nos dedicamos a investigar debemos mantener siempre presentes tres principios clave:
La cautela al interpretar los datos, la responsabilidad en nuestras afirmaciones y sobre todo la humildad. Porque en el mundo del conocimiento y la investigación, lo más valioso es reconocer que siempre hay más por aprender y descubrir. En la investigación sobre flamenco, tristemente, a menudo se carece de estos principios. Fíjate la próxima vez que escuche a algún o alguna flamencóloga, notarás que su discurso está lleno de afirmaciones tajantes. Rara vez escuchamos un quizás, es posible que, o todo apunta a. Pero usar estas expresiones cuando no estamos completamente seguros de algo no nos hace peores investigadores. Al contrario, nos hace más honestos y creíbles. La humildad en la investigación no solo refleja integridad, sino que también fortalece la confianza en nuestro trabajo. Si has disfrutado de este episodio, te invito a que te suscribas al podcast en nuestro canal de YouTube Sonidos Olvidados en Neumusicología Creativa o en alguna de las principales plataformas de podcast donde estamos, por ejemplo, Apple Podcasts, Spotify o iVoox. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 2 semanas.